cositas que en principio creo que ya no me hacen falta. Este era esta. Esto a lo mejor sí que lo uso. Y esto lo voy a cambiar de uso. Bueno, necesito cambiar de usuario. Con arrancar el... Con arrancar el pues así. Tengo suficiente, aunque todavía no tengo muy claro. A ver. A ver, sueño. Como que se va acabando el año y... Y todo el mundo lo sabe, ¿no? En plan... Y el cuerpo lo sabe. Pues vamos a ver, porque yo creo que ya lo tenía todo excepto la página del About, que es que esto lo está pensando, pero tampoco tengo muy claro. Tampoco tengo muy claro qué poner. Pero porque. Sí, puedo poner una página en la que tenga. En la que ponga. Pues redes, algunos proyectos, algunas cosillas. Pero igual no tengo muy claro por qué. ¿Por qué tendría que tenerlo? A lo mejor sí que... Sí que podría tener, no sé, algo... Pues a lo mejor... Si alguien me va a poder mandar un correo... Pero bueno, si me manda un correo... Decirá por qué no. Pero igual sí, tendría, sí que tendría que ver el tema legal. A lo mejor tendría que decir algo, ¿no? En plan... Oye, si me manda un correo, pero claro, nadie necesita tema legal. No estoy pidiendo datos en un formulario ni nada. Tú me manda un correo si quieres y si no quieres, pues no lo hagas. Sobre el tema de cookie. Pues me da mucha pereza, ¿no? Porque sí que me gustaría saber cuántas visitas hay, si unos pues funcionan mejor que otros, si no sé qué, no sé cuatro. Lo que pasa es que Analytics lo manejo muy regulero. Entonces, no es que no quiera poner aviso de cookies o una página de cookies diciendo las cookies que se utilizan ni nada. Es que me da pereza ponerme con Analytics para ponerle a esto Analytics y que mire que si esto, si lo otro. Me parece que hay igual hay sistemas más,
Bueno, igual no tiene que ser Google Analytics, ¿no? Me refiero que puede ser otra cosa. No sé qué alternativa hay. He puesto mayúscula de repente, así como si estuviese. Ojo, 25. Entre 14 y 25 es que tampoco quiero leerme un poco. No, esto no sé lo que es. Y esto tampoco lo sé lo que es. Pero voy a empezar por el de 6, que con 6 tengo. ¿Qué le pasa a mi gato? Si no quieres que pongamos cookies, no las ponemos. Pues no las ponemos, pero deja que meta esto. ¿O qué? Pues vente aquí. Venga. Pues antes te has podido venir a dormir conmigo y te has quedado aquí. Ahora no venga en plan, ¡ay! ¡No me haces caso! ¡Me muero de mimo! Pues haberte venido. Que es que también tela, ¿eh? A ver, a ver, que no es que no quiera pagar, pero es que no quiero pagar. Quizás que todo esto para mí es como muy. Es como muy loco, ¿no? Aquí hay como demasiada información que yo no quiero. A mí como decir, oye, mira, pues han entrado tantos para verte. Es como, ve, o mira, no entra ni Paco, ¿no? Yo estoy más o menos en ese, en ese. En ese rango, ¿no? No tanto en el de, voy a ver estos datos y voy a hacer una estrategia de. No, estrategia ninguna. Bastante con que postee de vez en cuando para hacer una estrategia. ¿Qué está mirando mi gato? Que está muy atento de repente. Es que este gato no, no, no. Su forma de avisar es cuando ve algo que no le cuadra, pues se queda muy fijo, pero muy fijo, ¿no? Que tú miras al gato y dices, este gato le pasa algo, ¿no? Está muy concentrado. Entonces, si de repente hay algo que se está quemando en la cocina, pues él se pone en la mesa y se pone a mirar a la sartén o lo que sea, pero muy intensamente. De repente empieza a mirar una puerta, pues detrás de esa puerta hay algo que no le cuadra. Y cosas así. Una vez en otro piso había un patio interior y se cayó un gatico. Y nadie se había dado cuenta. Y yo me di cuenta que el gato estaba mirando al patio de una manera diferente a como lo hacía de normal. Y miro y efectivamente había un gatico. Otra vez estaba mirando la puerta del baño y es porque había otro gatico que se había quedado encerrado, ¿verdad que sí? Y tú en vez de decir miau y ponerte pesado, tú te pones pesado para otras cosas. Pues te queda ahí como intenso, que además lo miraba y decía, este gato está muy intenso. Mira, este tiene un plan free. Y son 10.000 usuarios. Bueno, 10.000 usuarios por mes. Vamos, vamos, vamos. Lo que pasa es que esto es feote, ¿no? Mix panel. Mira, Kiss Metric pone Kiss, que siempre es como. Ha dicho Kiss, es como la versión buena de dicho culo. No, o sea. Si yo entiendo que por las cosas hay que pagar, esto es feísimo. O sea, pues, sé que no lo quiero ni saber. Demasiado feo. Este no creo que vaya a entender los datos.
A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no está sonando la música? Ahora. Vale. No, si yo lo que quiero saber es un mínimo de visita, igual lo miro. Eso lo miramos más adelante. No. No. ¿Qué me estás contando? Luego habría que ver cómo meter en el diseño un aviso de cookies, que son las cosas que más rabia me da. Entra en un sitio, aviso de cookie. Y es como, mira. Tengamos la fiesta en paz, que no he hecho. No he empezado a mirar y ya tengo que hacer clic en varios sitios. Sí, hombre. Fácil de usar. A ver, perdón. Perdone usted que no. Que no estemos tan de acuerdo, ¿no? Vale, pero esto aquí. Ah, vale, quizás no son. Aquí, vamos. Mira, simple analytics. Luego no son tan simples como dicen, ¿eh? O sea, yo aquí si tuviese que quedarme con uno sin solo por el nombre, me quedaría o con este o con Matomo, que tiene mucha gracia. Que me hace gracia a mí y a nadie más. O Piwik. Vale. Yo no sé por qué estoy viendo esto, ¿eh? Pero mira, a lo mejor una cosa así súper simple sí que me interesa. Lo que no me interesa es pagar por una cosa que me interesa poco. Sí que me molaría saber si se entra o no se entra. Pero si no tengo que pagar, si lo tengo que pagar. O sea, 3.000 visitas diarias no voy a tener en mi vida. Ahora, es que todas estas cosas no me interesan para nada. Chicos, a ver más o menos cuánto entran y tal. Que a lo mejor con Google. Con Google Analytics, pues puedo echarle un ojo y ver cómo tener lo mínimo, ¿no? Lo demás no me interesa, pero me siento. Siento como que estoy utilizando una herramienta que es de más 999.666 al revés, lo sabe todo el mundo. A ver. O sea, que con Google Analytics lo que siento es que estoy utilizando una herramienta a tope de una cosa que no me interesa. O que no me interesa como el 95% de lo que hay. No, no, pero es que que me da igual, que me da igual. No, pero es que el usuario ha hecho clic aquí, que me da igual. Que haga clic donde quiera, si yo quiero una cosa como muchísimo, muchísimo más básica, ¿no? Que pueda entrar y me diga, oye, has tenido dos usuarios hoy. Y dice, a tope. A lo mejor, pues si tengo estadísticas, pues sí que me llama la atención ver, por ejemplo, pero porque me llama la atención a mí, no por nada más. Oh, la mayoría de tus usuarios entran con un navegador tal, será Chrome. Si no, será un Chromium. Si aquí no navega nadie con otra cosa. Vale, mira, esto no me parece mal. Dime que tiene una versión free. Me parece facilito de entender. No tiene una versión free. Con Dios. Por la sombra.
quiero una cosa para WordPress. O sea, antes sí que prefiero la muerte. Bueno, puedo mirar por si tuviese una versión sin WordPress. Es que todos los avisos de cookie son un rollaque. Vale. Esto desde el cariño. Es un poco feote. Esto pasó de moda ya hace mucho tiempo. A lo mejor esto ya está más bonito, ¿no? Pero de todas maneras no me interesa. Y aquí hay un señor que se va a quedar dormido viendo el móvil. El Simple Analytics este. Ay, lo usan en DuckDuckGo. Felipe, esta gente. A ver. La verdad es que si el sistema está medio bonito, pues habrá que pagarlo, porque las cosas medio bonitas, pues las hace peña. Si eso no. Ya. Claro, pero es que yo no quiero un plugin. No quiero un plugin de WordPress. Este no es un plugin de WordPress, ¿no? A ver. Sí. Pues lo sentimos mucho. Ha sido un placer. No, no, no y nunca no. No había uno que era free. A lo mejor le tenía que haber puesto free por aquí. Venga. Esta no es la que había visto antes. ¿Qué tal? Pues te cuento, Vico. Esto va de que estoy rediseñando en mi blog, que aquí lo puse como para empezar a hacer cosas y tal, y me daba como mogollón de pereza, hacerlo. Entonces lo que he hecho es, digo, venga, pues lo voy haciendo un poco en directo y como que así me medio animo, ¿no? Y me he hecho. También estoy utilizando una herramienta que es como una herramienta de prototipado y de diseño, pero además hecha aquí como en casa, ¿no? Digo en casa como si lo hiciese yo, ¿sabes? La hace una empresa que se llama Kaleido. Y está bastante guay. Y como Figma la compró, o Figma se vendió. Porque siempre dice que Adobe ha comprado Figma, pero realmente ha sido al revés. Figma se ha vendido a Adobe, que es como lo peor. Lo peor, pues, está intentando no utilizar Figma. Y lo que he hecho es ir haciéndolo
ir haciendo los diseños de las páginas que necesito. Y también me he hecho pues mis componentes y los estilos de tipografía. Aquí tengo todos los estilos que estoy usando. Casi todos, me falta añadir los últimos. Y aquí tengo los componentes que voy haciendo, ¿no? Pues los degradados, las cabeceras, los pies, los diferentes tipos de rollos para los posts, el grid. Entonces ahora estaba justo pensando si esto lo iba a meter, si quería tener algún tipo de analítica para ver cuánta gente entra y cómo va el sitio, pero es que realmente me parece demasiado esfuerzo para lo que yo quiero, ¿no? O sea, no es una página que tenga mogollón de visitas. Y ahora, si le meto algún sistema de analíticas, tengo que poner. Tengo que gestionar las cookies, que eso es trabajo extra. No es muchísimo, pero bueno, pero hay que hacerlo. Y me da mucha rabia cuando entra a un sitio y lo primero, las cookies, es como vaya, por Dios. Que a lo mejor incluso lo podría hacer diferente, en plan. No sé cómo hacerlo, pero tendría que ver cómo ponerle un hueco, sobre todo en. Bueno, sobre todo en cualquier sitio sería, sobre todo. Entonces estaba en eso. Y aquí hice cómo iban a ir los posts. Voy a quitarle la rejilla y las columnas para que se vea un poquillo mejor. A ver. Le quitamos esto. Y le quitamos esto. Entonces, ahora mismo estos posts que tengo aquí los quiero poner. Pues cuando tienes dos o tres, pues tiene su gracia, pero cuando empiezas a tener unos pocos más, pues se me hace un poco feote. Como muy, muy espartano, y a lo mejor no me llamaba tanto la atención. Así que lo que estoy haciendo es pues planificar un poco los diferentes tipos de posts. Pues aquí todos van a ir igual. Aquí quiero hacer como una especie de rejilla más tipo cómic o algo así, ¿no? Y voy a tener pues el post principal y uno más chiquitico, ¿no? A ver cómo voy a organizar los títulos largos. Aquí va a haber un post que va a estar un poco más destacado y todos los demás pues van a ir un poco así. Y a lo mejor luego después de estos 5, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de estos 6, pues todos van de 3 en 3. Porque ya son más antiguos o alguna cosa así. Y eso es un poco lo que estaba viendo. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es ir haciendo componentes de que todos los estilos y las cosas que estuve usando que hice aquí en este de tipografía, pues lo hice. Me parece que va a ser un poco agresivo de hacerlo. Y de hacerlo ahí en directo todo, porque se tarda un ratico y no es muy emocionante. Pero igual lo de la página del About tampoco lo tengo clarísimo. Entonces voy a ir haciendo los estilos que me faltan. Pero yo tengo aquí en mi Rollen esto lo puedo borrar ya. A ver, un segundito. Vale, esto voy a ir borrando las cosas que estuve aquí añadiendo ahí a mal. Y voy a ir haciendo algunos componentes que me faltan. Y rellenándolo. Entonces. Y así, bueno, pues con musiquilla y tal, pues como que se hace. Como que se hace menos rollo. Entonces, de aquí de estilos que me faltan.
estilos que me faltan solo esto de aquí. Porque todo lo demás ya estaban ajustados. Entonces vamos a poner, esto es el... No sé cómo llamar este elemento. Lo voy a llamar comentario. Esto es aquí. Y vamos a poner desde pequeño a grande lo... Vale, estos son 16 regular. 16 regular son 400. 16. Ah, no, he puesto 15, vale. Oh, voy a ponerlo así y que se vea un poco lo que voy haciendo, por no ir contándolo solo de voz alta, pero que no se vea. A ver si esto es relativamente... O sea, esto debería ser relativamente fácil de hacer. Porque lo he hecho otra vez. Voy a hacer un nuevo recording. Y se va... Y voy a ver si lo puedo poner esto un poco más... Chiquitiqui. Ahí. Vale, entonces... Estos son 15 por 1,5. Y esto está a 400, porque es el regular. Pero sí que quiero poner el tamaño, ¿no? 15 por 1,5. Son 22,5. Vale. Pues estos son 22,5 píxeles. Aquí son 16 por 1,7. Me está dando 56. No tengo muy claro el programa este cómo calcula. Pero bueno, la verdad es que no salen 28, salen 27,9. No pasa nada. Y yo creo que aquí tengo exactamente lo mismo. Pues no, padre. Aquí tengo 22 por 1,7 y esto todo está a 400. Voy a apuntar aquí. Todo esto está a 400 y 22 por 1,7 son 37,4. Vale, entonces voy a tener los comments. Esto van a ser los normales, esto van a ser los MD y esto van a ser los LG. Y ahora me voy a venir aquí y vamos a hacer nuestro estilo. Ahí ya. Yo marco esto, lo voy a hacer más grandecito para que... Vale, ahí he hecho más grande lo que me ha dado la gana, porque he seleccionado el fondo en lugar de seleccionar la página. Un poco más. Y este lo vamos a duplicar. Y lo vamos a poner a 32, creo que están todos. Vale, y vamos a poner otro más. Entonces lo vamos a hacer un poco más grandecillo ahí. Entonces, esto van a ser los comentarios. Vale. Esto van a ser los...
los medium y estos van a ser los tochaque. Les he puesto tochaque y no LG, pero... Vale, esto va a ser lo que se va a ver entre 20, son a 400. Esto la verdad es que lo puedo poner, bueno, estos son 15 por 1.5, que son unos 22.5. Vale, voy a poner punto. Esto son a partir de 768, exactamente igual 400, estos van a 16, estos van a 1.7, yo creo que ya todos van a 1.7 y esto era, no me acuerdo, 27.2, pero con punto. Y estos ya sí que están correctos. Solo que aquí son también 400. Estos son 22. Y estos son 1.7. Y aquí son 37.4. Vale. Entonces ahora solo tengo que hacer que esto... que la muestra cumplan esto. Entonces esto lo vamos a demarcar del normal. Le voy a poner 1.7 porque solo hay uno que esté perfecto. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es a crear los estilos. Este era 15 por 1.5. Pues venga, lo ponemos ahí, está todo correcto y le vamos a decir que cree el estilo y lo vamos a llamar comment y tenemos que cerrarlo para que se guarde. Ahora enganchamos este y vamos a decirle, esto está de 1 a 16, 1.7, perfecto todo, tú vas a llamarte comments md y cerramos para guardar. Y tú, este no estaba hecho, estos son 22 a 1.7, correcto, y tú te vas a llamar comments lg y cerramos para guardar. Y ya tenemos la criatura. Aquí hay 291 menos 128, que es el margen que quiero, son 163. Entonces al alto de la página le tengo que quitar 163 a este. Le voy a quitar aquí 163. 160. Y ahora esto está a 128 como el recuadro y ya tengo mi chuletilla. Yo creo que esto ahora mismo no lo voy a necesitar, así que lo voy a editar y lo que voy es a ir armando esto sobre actualizado. Vamos a ver si no se me ha roto nada aquí arriba del todo. Estos se rompen siempre y no tengo muy claro por qué. A ver. Ahí está. Vale, pues entonces voy a ir poniendo estilo a página entera. Aquí también se ha... Ahí también se ha roto un poquitillo. Vale.
voy a ir poniendo estilos de texto a la página entera y luego voy a hacer algunos componentes que me faltan, ¿no? Este también le voy a decir que lo resete y este creo que está bien puesto, perfecto. Y como elementos por hacer componentes, me faltaría el de la cita y el del cierre y la criatura. Y también tendría que tener un icono del avioncito. Vale. Aunque el icono del avión yo creo que lo tengo, ¿no? Esto debería estar aquí. Pues no, debería estar aquí y no. Y no está. Pues entonces vamos a ir haciendo eso. Vamos a ir haciendo aquí. Aquí se ha ido algo. Vale, perfecto. Aquí el que se ha ido es este. Y aquí creo que no se ha ido nadie. Ay, pillín. Eso lo puedo solucionar de aquí. Si no veo cómo solucionarlo, ¿no? Yo creo. A ver si hay algún desperfecto en algún sitio. Vale, eso no lo tenía que haber solucionado en ese. Lo tenía que haber solucionado en el de móvil, que es el que voy a utilizar primero. Eso no pasa nada, pero tener esos puntos ahí lo que hace es que en algún momento esto se pueda ver, se pueda llegar a ver. En 24x24, obviamente eso no se va a ver. Pero son, bueno, pues el archivo ocupa un poco más. Esto sobra, lo sabes tú y lo sé yo. Ahí está. Entonces, esto está a 24x24, que es como está el resto de archivo. Así que lo voy a copiar de aquí. Me lo voy a traer aquí y lo voy a poner. Y mi icono va a estar en negro, como esto. Vale, no he debido copiarlo. Vale, ¿esto a cuánto están? A 50. Vale, sí, hasta 50. Y lo que quiero es que esté arriba como ese. Y de primera, este. Esto lo voy a llamar ico barra mail. Porque es el que estoy utilizando Vale, ¿por qué ahora el scroll no funciona? Vale, porque igual no había nada con lo que hacer scroll. Y este lo quiero con el. Voy a utilizar los colores de la biblioteca, que son esos que están ahí abajo. Yo quiero negro. Y ahora pincho y vamos a hacer de este un componente. Ahí vamos. Ya tengo mi componente y ahora. Cuando venga aquí me dirá, ¡ay! Hay que actualizarlo. Vale. Entonces. Yo lo que quiero es todo el grupo entero. Como aquí ahora mismo no tengo ni de auto layout.
que ni el layout de Penpot, que lo estuvimos viendo ayer un poquillo. Ahora arreglo eso, ahora arreglo eso. Voy a copiarme estas tres criaturas y me las voy a traer aquí. Ahí está. Y cuando tengo tres, igual las pongo una al lado de la otra, venga. Pues entonces este va a tener que estar ahí y debería estar a los 100. Este. Vamos a llevar para acá. Es decir, que me actualice el componente. A ver si ahora, aquí al darle a actualizar, se me pone bien todo. Excelente. Pues es igual. Esto creo que aquí lo estoy separando 100. 70, pues 1, 2, 3 y ya tenemos los 100. ¿No lo está separando a 100? Seguro que no. 124, pero ¿por qué? Sí que tienen, sí que están separados a 100. Y ahora esta criatura también se viene aquí. Sea, la idea luego hacer un rollo de esto y tener también pues los componenticos, las cositas más definidas, ¿no? No tanto porque lo necesite expresamente, sino pues por aprender, ¿no? Por aprender, por hacerlo, por... Esto que hacen es divertido. Pues lo siento. Pero no sé, a mí me gusta hacer... Entonces vamos a hacer estos tres componentes. Lo primero que vamos a poner es, vamos a ponerle los estilos, ¿no? Esto tiene unos estilos, los tenemos aquí en Asset al final y lo suyo sería que los metiese, o sea, esto igual tendría que haberlo metido en algún sitio. Ahí hay muchos bits regular que no tengo muy claro de dónde sale. Pero bueno, ese tiene que ir. Este tiene que ser comment. Este tiene que ser comment MD. Y este tiene que ser comment LG. Eso está guay. Ahora vamos a... Yo creo que esto, que este elemento de aquí, debería ser capaz de hacer un componente y que se ajuste. Pero como esto lo he hecho más grande al amor, no tengo muy claro si va a poder ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar el avión y vamos a poner el avión del componente. Y luego ya pondremos el avión del componente y lo iremos haciendo más grande. Me voy a apuntar en mi chuletica. Esto no... Aquí. Me voy a apuntar en mi chuletica el tamaño del avioncillo. O sea, me voy a apuntar algunas cosas que luego me da pereza. Entonces voy a apuntar el tamaño del avioncillo, que son 24. Sea, voy a hacer aquí un avión así chungo de papel. Tiki tiki tiki. Eso queda más feo que el copete. Y esto tiene 24. 32. ¿Y esta criatura cuánto tiene? 48. Vale, luego tenemos el recuadro con el piquitín. Que esto ya veremos luego cómo lo maquetamos, pero por ahora para el componente, porque claro, si de repente yo aquí le escribo el oro y el moro. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien.
Esto tiene un apuntador. ¿Y por qué aquí no lo tiene? Estás, comen. Porque le he puesto 1.5 y resulta que esto es 1.2. Entiendo que se habrá actualizado. No sé si los estilos se actualizan de otra manera. Pero si yo a esto ahora le quito esto, le pongo otra cosa y me vengo aquí y le digo, no, no, tiene que ser comment. Ah, se actualiza bien, perfecto. Bueno, ahí hay un píxel de discordancia, pero no da igual. Entonces eso lo vamos a arreglar. Esto lo tengo que arreglar aquí para decir que esta criatura no tiene 1.5, que esta criatura tiene 1.2. Ahí sí que está. Vale. Vamos con el rollo este. Esta caja tiene 5. ¿Por qué tiene 52? Debería tener 52 por 52. Que habíamos dicho que lo íbamos a hacer cuadraico. Y esto lo vamos a mover aquí, lo vamos a mover allí y lo vamos a poner en su sitio. Y esto tiene 12, pues esto lo tenemos que arreglar. Lo tenemos que arreglar, vamos a enganchar a estas dos criaturas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya eso sí que tiene mucha mejor pinta. Y esto tiene. Y este es cuadraico, cuadraico, cuadraico. Estos son 52. Y el de abajo debería ser 16 por 16. Correcto. Nos vamos al siguiente. 84. Y su majestad tiene 24. Y ahora nos vamos a venir aquí y vamos a decir que es lo mismo, ¿no? 124. Y este yo creo que estaba en 32, en 48. Pues 32. Vale. Ahora, la caja tiene 8 por cada lado. Esto es la caja con el texto. Tiquití, tiquití. Tiene 8. 8 de padding. 16, aquí hay algo que tampoco está como muy correcto, ¿no? Quizá esto que está como 1,7, quizá esto lo tenía a 1,5. O quizá simplemente no lo hice bien, lo puedo arreglar, tampoco. Vamos a ponerle lo. ¿A cuánto le he dicho aquí que lo he puesto? A uno. Yo tenía 1,7, ¿no? 1,7. 1,7 quiere decir que este lo pegamos aquí. Perdón. Lo pegamos aquí. Y ahora tiene que tener 16 más. 16. Que este tenga más 16 quiere decir que esta criatura debe tener 88. Eso me hace menos gracia. Voy a poner 1,6. Uno con 6 tiene su 16 y este. Vamos a engancharlo ahí. Y ahora le tenemos que sumar más 16. Ya tiene 84, ya está. Y esto lo que hemos quedado es que tiene 1,6. Pues lo vamos a dejar en 1,6 y no se va a enterar nadie nunca.
Todo para que no quede, para que no ponga 88. Eres idiota. Sí. Sí, pero es que no se puede, pero es que no se puede tener todo en la vida. Y a mí que ahí ponga 16 o que ponga otra cosa, esto lo he reseteado sin querer. Ahí está. Lo he movido sin querer. Ahí lo tenemos. Perfecto. 1,6. Y si pincho aquí y lo veo, tiene 1,6. 1,6 ya no son 27. Vamos a poner esta cifra más o menos en condiciones. 15 por 1,2 son 18. Vale. 16 por 1,6 son 25,6. Pues nada, 25,6, 256. Ya está, esto sí que se queda igual. Ahí está, y ahora lo que se me va a actualizar es este de aquí. ¿O no? ¿Vale? Pues venga. Vamos a ver si. Lo que pasa es que como muy tarea, ¿no? O sea, que a lo mejor no es como. Buah, súper emocionante. Pero bueno, para una tarde de esto no está mal. Habíamos dicho que estos son 16. De hecho, aquí técnicamente me falta un píxel. Y esto sería de 53. Yo creo que lo arreglamos y no. Vamos a poner que 43 y ya está. Coge también porque quede bien, ¿no? Esto queremos que sea 53. Ajá, por eso a lo mejor antes lo moví. Ya lo tengo. Y esto lo muevo uno pinchar para abajo. Y aquí le vamos a poner, en vez de 52, le vamos a poner 53. Y ya lo tenemos. 53,8, ya queda ahí todo bonito, bonito. Luego esto, cuando haga estos componentes cuando haga estos componentes en maqueta, pues todas estas cosas como que son mucho más fáciles de hacer, ¿no? Si yo quiero centrar esto, pues lo pondré para que se centre solo y que esto se haga cuadrado solo, pues también. Ese aquí, ahí está. Este en principio debería estar bien. Y nos vamos a este. Este hemos dicho que tiene 120, 124, pero vamos a ver si ahora es verdad. Este tiene 24, 24 y 24 está perfecto. Entonces, este tiene 16 y este tiene 24. Y luego todos estos estilos pues, se hacen solo y vamos a ir creando ahora los componentes. A lo mejor. No, voy a hacer componente único. Cuando tenga un. Cuando el tema del layout esté guay, ya lo voy. Ya igual un día pues lo actualizo. Pero por ahora pues me hago componente. A lo mejor. No sé si tiene sentido tener un componente con la esquinica. En este caso. Porque aquí lo único que pasa es que este lo vamos a quitar y vamos a poner el avión.
que luego tenemos en los iconos, que están aquí. Entonces, pillamos el avión, lo ponemos ahí. El avión lo vamos a centrar ahí, le vamos a decir que lo tenemos centrado y centrado. Y le vamos a decir al avión que en vez de negro, pues que vaya blanco. Y ahora esta criatura entera la vamos a hacer un componente, va a ser vamos a ponerle el nombre bien. Esto está dentro de, a ver, los grupos que tengo hecho aquí, porque así lo puedo. Tengo un postgrid y tengo. Este debería ser solo page. Vale, no entiendo bien eso que acaba de pasar, pero supongo que será. Esto debería estar dentro de post. Como voy utilizando porque son componentes propios del post, pues lo vamos a llamar post barra comment, por ejemplo, de manera que luego se cree bien. Vamos a decir post barra comment, y entonces cuando yo ahora lo haga componente, si hubiese justicia en el mundo, se habría creado aquí. Porque le he puesto minúscula, Tito. Maldita mayúscula y maldita minúscula. Debería haberlo puesto todo. Ahora creo el componente. Y ahora sí que debería estar ahí. Vale, pues en este vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar el avión. Vamos a traer el avión de aquí. Para que esto funcione bien, le vamos a deshabilitar lo del ajuste al píxel para poder redimensionarlo. Y aquí le vamos a decir a qué tamaño tiene que estar esta criatura. Pues yo creo que habíamos dicho a 32. Pues aquí le ponemos 32. Eso se hace más grande. Le vamos a decir que el icono tiene que ser blanco. Y ahora vamos a pinchar ese y ese. Y le vamos a decir que me lo centre. Ahí. Ahora esto se va a llamar post barra comment. Claro, es que aquí a lo mejor, si a esto le pongo MD, ¿qué va a pasar? Uno que piense. Claro, por eso a lo mejor aquí pone otra cosa, vale. Como eso tampoco ahora mismo me interesa mucho, lo que voy a hacer es ponerle guión medio MD. Y ahora hacemos nuestro de esto y lo tenemos aquí. No se acaba de ver el avioncito, pero qué sé. Si no verás tú la risión. Esto lo quitamos. Hemos dicho que esto es 48. Pues igual. Nos traemos el avión. ¿Dónde está?
Lo ponemos ahí. Le vamos a decir que estos son 48. Lo quiero centrado y centrado. Y queremos que esto sea blanco como las cosas blancas. Vale. Seleccionamos nuestra criatura, nos venimos aquí y esto va a ser post. Esto va a ser post. Comments. RG. Y comando K. Y aquí tenemos nuestra escritura. ¿Y qué nos faltaría? A lo mejor nos faltaría hacer la de cierre, pero la de cierre es el que actualizarlo. Simplemente no los tenemos que traer. Nos venimos aquí, nos vamos a esto y vamos a traernos cada uno a su sitio y a ponerlo y a dejarlo esto hecho con su componentico y con su cosica. Entonces tenemos el comment normal. ¿Dónde tiene que estar esto? Pues lo queremos a la derecha y arriba. Parece más pequeño y no está saliendo el. Y no está saliendo el avión. Entonces tenemos que ver por qué. Porque aquí no hay un avión. Porque al pegarlo lo he hecho mal. No. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ahora lo apaño. Entonces. Este tenía un requisito, ¿no? Que es que estaba al ancho completo a 12, a 12 con 12. Entonces, porque aquí no sale el tamaño. Porque no está metido dentro del demo. Porque aquí hay unos elementos que me lo estoy saltando. Entonces, este post comment lo vamos a poner ahí. Ahora ya ve la distancia, 15. Ahí tenemos. Y lo que vamos a hacer es pinchar este y le vamos a decir que tiene que tener un poquitito más. Y ahora decimos que actualice el componente principal. Este lo vamos a poner en el sitio bueno y vamos a borrar el que no sirve. Antes de seguir poniendo el otro, vamos a meter los iconos. Aquí lo que ha pasado es que yo he puesto el icono, pero el icono nunca ha estado dentro del componente. El componente este está bastante más abajo. Pues me voy a llevar este icono. Poco a poco a mi componente. A ver qué aquí ha pasado. ¿Esta criatura cuál es? Ah, lo veré. Y esto lo vamos a meter. Ahí. Ahora ya está dentro del componente. Este no sé cuál es. El de arriba, vale. Esto luego también lo podría hacer algunos grupillos y. Pero eso lo haré otro día. Ahora ya tenemos el icono dentro del componente y puedo ir al componente y decir. Lo he metido dentro del componente que no es. A tope.
tengo que mover a este. A ver. Ahora a este le digo que me actualice el componente bueno. Cuando aquí le dé actualizar, igual se me rompen esto. Pero esto no tengo muy claro qué es lo que está pasando. Y ya tengo este con mi icono a 12 a 12. Entonces vamos a poner los iconos correctos dentro de las criaturas. Y bueno, voy a hacer una pausa porque me gustaría rellenar el café. Vuelvo en medio minuto. Voy a poner esto ahí random. Se ha despertado mi gato. Uy. A ver, voy a rellenar el café y vuelvo enseguida. Bostezón de gatillo. Ah, con el chat mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Entonces. Vale. Pues vamos a tope de icono. Voy a hacer algo que es muy ruin, que es agrupar estas dos. Y ahora lo desagrupo. Y ya los tengo uno al lado del otro. Y ahora solo tengo que meter el icono. Pues ahí. Y decirle a este que me lo actualice. Y con este vamos a hacer lo mismo. Pinchamos icono. Aquí el icono no está como muy centrado, ¿no? Eso tiene mejor pinta. Y eso mismo vamos a ver si aquí ha pasado. Ha pasado igual. Pues esto le damos a centrar y centrar. Claro, es que aquí a lo mejor no se notaba tanto. Realmente solo le tenía que haber dado a centrar este, creo. Esto está quitado, ¿no? Sí. Vale, ahora sí que está centrado. Le voy a dar a actualizar el componente principal. Es que no le quiero dar a res. Pero bueno, este está ya hecho. Vamos a este. Vamos a hacer la misma jugada. Lo agrupamos. Ya están cerquita uno del otro. Lo desagrupamos. Y ahora enganchamos este y lo ponemos ahí. Y a este le decimos que tiene que actualizar el componente principal.
aquí se me romperá ahora esto, que no acabo de entender, o sea, no acabo de entender exactamente qué estoy haciendo mal. Y que además se me ha movido. Se me ha movido en todo, ¿no? A ver si puedo volver a habilitar esto. Esto no debería estar a 24. Y a 24. Esto que debería estar centrado debería estar a 32. Y este es el único que nos ha movido, que está a 32-32. Perfectamente. Vale. Pues vamos a poner estos tres componentes ahí a... ¿Esta cuánto está? A 7. Pues lo vamos a poner a 8. Nadie lo va a saber nunca. Y eso está a 80. Bueno, pues lo bajamos. Esto sigue estando a 80. Y tenemos que bajar esto. Este y le vamos a poner que tenga más uno. Ahora este está a 8. A ver, no puede ser. Ah, porque este también estaba abajo. Este también estaba marcado abajo. No, no pasa nada. O sea, que se ha movido. Vale, perfecto. Vamos a por este. Este tiene que estar a 8 y está también a 80. O sea, este lo podemos borrar. Nos traemos el medio que es este y lo vamos a centrar y esto tiene que estar a 8, creo que era. A ver, correcto. Y aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Esta cuánto tiene que estar? Aquí está a otra distancia, pero porque lo hemos cambiado por lo que sea, ¿no? Va a estar a 8. Y ahora ajustamos. Nos traemos el LG. Lo queremos centrado en la página. Y lo queremos. Venga, tiene que estar a 80 de aquí. A 95, tendría que estar a 96. Bueno, porque de alto tiene un poquito. De alto tendría que estar a 8, lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es trampearlo un poquillo sin que nadie se note. Lo vamos a poner a 3. Y ahora este tiene que bajar un píxel. 807 no nota nadie. Pero esto es lo típico, que luego cuando estás maquetando, ves estos números raros y no tienes muy claro qué ha pasado aquí. A ver, aquí lo ideal es que yo creo que es por lo que está fallando, que es que le he puesto esto 1,7 cuando yo creo que ahí si hubiese podido Le habría puesto, pues mira, es que tengo 76 dividido entre 2, pues le había puesto 38. Entonces me habrían salido los píxeles, el número de píxeles me habría salido bien. A mí ahora mismo esto no me preocupa porque cuando luego lo vaya a maquetar, sale solo. Cuando luego yo esté maquetando, le voy a decir, esto tiene que estar esto y tiene que tener un padding, un margen de 8. Y eso va a lo que viene siendo mi saque. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ponerlo estilo. Podríamos ponerlo estilo para que todo estuviese en condiciones. Entonces yo creo que me puedo venir aquí. Me puedo venir a
a las tipografías, esto hubiese estado guay ordenarlo un poco. Y cuando digo que hubiese estado guay, quiere decir que lo voy a ordenar. Pero porque si no, luego parece que nos hemos criado en una cueva de ladrones. Y da un montón de... Entonces... Va a haber algunos... tengo aquí home, page y post. Pues todos los del post... no debería tener seleccionado nada. Este... Todos los del post van a ir a post. Y por lo menos los tengo separados de los que son estilos de... De los que son estilos de... De lo que es el rollaque. De lo que son estilos de lo que es el propio kit, ¿no? Esto lo vamos a meter aquí. En post. Y estos son los de. Los del propio sistema, que ahora mismo me dan igual. Aquí le damos a actualizar. Entiendo que esto se habrá roto o no. Perfecto. Y vamos a empezar a poner aquí a poner un poco de orden y de justicia. Entonces, este y este son meta. Y son meta normal. Como eso. Este es un párrafo grande. Como ese. Ahí se me ha movido un poquillo. ¿Qué ha pasado? A lo mejor este no es... A ver, este es 18 y 1.5 de 500. A ver, que lo ponga aquí, a ver el nombre que le puse. ¿Cuánto? 18 y 1.5. Es que creo que lo llamé... No, está bien. Solo que esto tiene 500. ¡Ah! Porque no es 500, es 400. Lo voy a poner bien. A ver. Estos dos. Que no son 500, son 400. Pues este es 400 y este es también 400. Y ahora nos venimos aquí, lo abrimos y le decimos chato, tú eres regular. ¡Ja! ¡Eres regular! Bueno, perdón. Y tú también, pues va siendo lo que viene siendo regular. Y lo actualizamos. Cuando me venga aquí me dirá que lo tiene que actualizar. Perfecto. Y ahora ya sí que lo añadimos. Y está correcto. Vale, este es el icono. Y este es el texto. Esto tiene que ser el párrafo normal. Y párrafo normal son S, 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 y S, y S, y S, y S, y S. Y ahora arreglo eso. Todo esto son párrafos normales. Y tiene que ser el párrafo el pequeño. Pues como ese. Al párrafo también parece ser que le puse el
el que no era. El párrafo, si mal no me equivoco, debería ser a 300. Correcto. Entonces me voy a venir aquí. El párrafo está a 300, pero cuando lo he creado aquí, no lo he puesto a 300. Seguramente este párrafo de 22 no sea 500, sino sea 300, exactamente igual que el otro. Pues esto lo he hecho mal. Y este también es de 300. Vale, actualizamos. Perfecto. Y ahí nos ha roto mal. Venga. Pues ya tenemos nuestro párrafo en condiciones. A tope. ¿Qué más cosas vamos a tener aquí? Tenemos esto. El título no está puesto. Entonces este debería ser el H1. Como ese. Este es el H2. Y esta criatura es el H3. Ahora, esto debería ser. Debería haber un caption, no sé qué, que me parece que es el mismo que el meta. Así que le voy a poner meta aquí. Aunque juraría que había un meta más grande, ¿no? Meta tiene que haber un meta LG. ¿Dónde están los meta? A ver. Esto estaba más arriba. Lo que no sé por qué no lo estoy viendo. Vale. Entonces, ¿cómo he llamado a este? Este no lo he llamado de ninguna manera, ¿vale? Pues este es el meta y este va a ser el meta LG. Meta LG. Que no lo he renombrado. Meta LG no, meta. Sí, meta LG. Sí. ¿No es MD? A ver, medio segundo. Ese son. Vale, es LG. Pues este es el LG. Me voy a ir aquí a los assets. Voy a buscar lo que estará aquí. Y lo vamos a meter dentro de post. Y que se ajuste el solito. Actualizar. Entonces este es meta, correcto. Tenemos los títulos, tenemos. Nos faltan estos, vale. Esto se llamará. Vale. Pues este debe ser alguno de estos que no se me olvidó nombrarlo. Aquí, tenemos tres. Vale, pues vamos a ver qué es lo que no nombramos. Ese está nombrado, este no está nombrado, este es el LG, ese está nombrado y este también está nombrado. Y ahora vamos a ver. Vale, el LG hay que ponerlo aquí. Y me gustaría ver dónde están los otros. Aquí están todos. ¿Y por qué no lo he visto aquí? Ahí. Vale, echamos aquí. Y debería salir. Porque tengo este abierto. Vale.
Este es la cita y este es el autor. Este. Vale, pues ya tenemos esta página entera con su estilo y con su cosica, que se dice pronto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Este debe ser el título MD. Este. Y este son meta todos. Vale. Este es un párrafo grande. Pero yo creo que aquí. Claro, le he puesto lo que no era. Es este de aquí. Ese. Este es el icono y este es el texto que hay MD ahí. Correcto. Este y este. Y este y este. Son párrafos normales y tiene que haber un párrafo. Si no hay un párrafo MD, pues tiene que ser un párrafo normal. Y ya está. ¿Qué? Llevar esto. Pues no tengo muy claro si estuviese haciendo un proyecto como más profesional, si lo haría así, ¿no? Pero igual sí. Vale, vamos a poner los títulos que nos faltan. Nos faltan el H2, que es este, y nos falta el H3. El H3, que es este de aquí. Y nos falta la criatura esta, que es este. Y este que yo juraría que es el normal. Y ya no venimos aquí y hacer el mismo invento. Tú. Y tú soy meta. Y hay un meta el eje. Correcto. Ahora, tú eres H1 el eje. Tú eres H2 el eje que estás aquí. Y tú eres H3 el eje. Se me hace mucho. Se me hace muy raro esto porque. Porque normalmente no. Hace tiempo que no trabajo así, ¿no? Que. Cuando he tenido que hacer un diseño, pues ha sido cosas como más por gusto. Y como que te pierde un poco en. Bueno, me lo apunto en el papel y no necesito crear los estilos porque ya luego lo voy a maquetar, ¿no? Y ahí es donde los voy a necesitar. Realmente, para maquetar no necesito todo esto. Con tenerlo apuntado en algún sitio me valdría. Pero bueno, esto es el autor LG. Y este debe ser el eje. Vale, los párrafos no los tenemos todavía, pues vamos a engancharlo. Esto lo puedo hacer con un poco más pequeño, así lo pincho todo. ¿A dónde va mi gato? Pues nada, pues no digas ni adiós. Normalmente cuando salta a la mesa para abajo o para arriba suele decir miau. Pero yo creo que hay veces. Yo creo que está un poco enfadado porque no le he puesto. Porque no le estoy poniendo lata ahí. Y no le hace. No le hace. No le hace super, no, no le hace super ilusión. Vale. Y nos faltaría estos. El icono de este. Y el texto. Vale. Ahí algo ha ido mal. O sea, ha ido mal.
porque está en mayúscula. Vale, pues vamos a... Este no tiene que estar en mayúscula. Y ahora cuando lo marque no debería cambiar, correcto. Vale, voy a vale, pues ya tengo componente, ya tengo los estilos puestos. ¿Por qué te han movido? ¿Crees que no te iba a ver, hombre? Ah, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué ha pasado esto? ¿Tú no eres meta? Tengo, no tengo muy claro. ¿Puede ser que esto estuviese en un grupo? Si no, luego eso, ese detallito me da igual porque luego lo voy a centrar. Aquí me puedo permitir no indicar algunas cosas o que algo se mueva un píxel para arriba, un píxel para abajo sin ningún problema, porque como luego ¿quién va a maquetar esto? ¿Voy a ser yo? Pues como que todo queda en casa. A lo mejor sí que podría hacer una pequeña página de About. Podría empezar a poner estilo ya a Trochimoche. La idea para poner los estilos, para maquetar todo esto, es pillar mi proyecto, borrar todos los estilos y empezar de cero. Que si no, no tiene tanta gracia. ¿Cuánto llevo? Una hora y media. A lo mejor sí que podría intentar plantear qué puedo querer en una página de About. Esto dije que lo iba a llevar como... ¿Cómo se dice? Como deberes para haberlo traído hecho. Y no lo he hecho porque... A veces... En otras veces que he tenido algo en web, la página de About tenía una cosa que me gustaba mucho, pero que... No conservo ningún diseño ahora mismo, creo. Y no recuerdo muy bien cómo iba, pero era como una especie de gráfica, ¿no? En la que salía un dibujico, un esquema de una persona o un dibujo mío, ¿no? Y ponía como una especie de estatus, ¿no? ¿Qué tal iba todo? Entonces tenía como... Y ponía como varias gráficas o varias medidas de según... Pues a lo mejor estoy leyendo algo, o a lo mejor estoy escuchando algo, a lo mejor estoy jugando a algo. Y de hecho, lo que pasa es que no... Y de hecho estaba pensando hacer algo parecido. A ver si no se ve... Esto. Entonces he buscado un dibujo de una figura de Lego. O sea, que necesito aprender 3D, pero ya. Para poder hacerme todas estas cosas sin problema. Y a lo mejor aquí ir marcando, pues, o sobre el muñeco. Ya tendría que ver cómo, ¿no? Ir marcando, pues, una serie de cosas, ¿no? Pues, a lo mejor hay una parte que estoy jugando, pero no me está gustando mucho. Pues entonces a lo mejor están rojos, ¿no? Eso tengo que ver cómo va, entonces no lo he puesto ahí. Lo que sí que podría mirar un poquito es... ¿Qué hace la peña con el About? O sea, me gustaría poner algo que fuese como más ameno, ¿no?
Me da la sensación de que casi todo lo que voy a ver aquí va a ser como muy corporativo. Pero sí que hay cosas. Sí que hay cosas como una especie de estadística. Que eso sí que me gustaría a lo mejor verlo. O a lo mejor hacer una composición así, pero no con hexágono, ¿no? Me gustaría hacerlo con cuadrado. Eso tendría que ver como. Tendría que ver cómo. Mira, esto tiene pinta de ser grande. Y ese también. Y también quiero ver. Joder. No, no me hace mucha gracia salir en foto. Ah, mira. Pero si. Joder, si tuviese una foto guay, tampoco me importaría. Realmente casi ninguna de las cosas que estoy viendo me mola, ¿no? O sea, pues me gustan cosillas. Pues. De este, el aspecto está guay. Lo que pasa es que con mi rollo no va tanto, pero es como más divertido, ¿no? Si supiese 3D, pues no me importaría hacer un muñequillo ahí sentado con su gatico encima o alguna cosa así. Pero esto no es tanto una página de About. Esto. O sea, me mola este recurso, pero no. Pero igual no para usarlo. De todas maneras, en general, me gustaría parar. Voy a poner un like. Este no me gusta. De aquí, por ejemplo, sí que me llama la atención el tema de la estadística. Lo otro, pues bueno, es como muy corporativo y muy. Son cosas que realmente para mi caso de la página de About en mi blog no me interesan absolutamente nada. Me hace gracia el tema de la foto, pero para esto necesitas primero pues tener una relación con tu imagen un poco diferente de la que tengo yo y luego pues buscar a alguien que te haga una foto en condiciones. Ah, me gusta que tiene muchos colorines y tal, pero no. Supongo que aquí pasa igual, ¿no? Y en general. Pues sí, pues están con los punticos que quedan así muy divertidos y tal. Pero no voy a. O sea, si pusiese una foto de una persona tendría que ser una foto mía y no me veo haciendo eso aquí. Joder, tiene maquillaje, tiene el pelo en condiciones, la ropa más o menos conjuntada, no sé qué, yo no cumplo ninguna de estas cosas. Y exactamente igual. Sea, me gusta lo de que haya una imagen más grande, pero no lo veo, a lo mejor. Estos rollos para las estadísticas, por lo mejor sí que me gusta más, ¿no? No, no así. No así, pero sí que los tiene como asociado a un color. Y eso podría molar si lo hago. Aquí me gusta el tema del grid, porque es una cosa que había pensado. Hacer como una especie de composición así, pero no así. Y además como. Esto no me parece mal. O sea, esto me gusta pues, yo que sé, que de repente en la página de la bauta a lo mejor tenga la cabecera integrada. Pero igual. Hay que hacer una foto bien. No lo veo. Esto me gusta, pero. ¿Y cómo lo hacen?
Y la gente de... Cuando escribe a alguien algo, voy a pillar este. Vale, yo puedo ver aquí. Vale, igual no era lo que esperaba. A lo mejor tenía que haber ido a por algo más blog. Bueno. ¿Sabes cuando antes leía un mogollón de blog y ahora ya no lee ninguno? O no lee tan asiduamente y no es tan fácil de que te venga a la mente uno que diga, buah, este tiene una página de blog que está guay. A lo mejor esta gente. Ay, qué gracioso. A ver, un segundo. A ver. Vamos a ver este señor. Bueno. Está guay, tiene una pequeña descripción, tiene una fotico y luego tiene enlace. Tendría que ver cosas que a lo mejor me puedan interesar poner en la página de About. Pero en un proyecto como este podría usar este dibujico o podría usar el que tengo aquí en el diseñico. Podría utilizar a este señor y hacer una página como más limpia y contar un poco de, mira, pues me mola esto, me mola lo otro. Voy a poner. Aquí voy a hacer una esquemilla. Línea, aunque ahí como que me inclina mucho y sale un poco, a veces me sale un poco rara y no tengo muy claro por qué. Tiene la cabecera, voy a hacer.
puedo hacer así y decir, mira, en vez de ser rojillo, va a ser más clarito. Ahí está. Entonces aquí tendré el limón puesto en algún sitio. Vale, yo creo que esto para que se ajuste un poco más a la realidad. Tendría que ir ahí. Y cuando pinche, el limón estará por aquí. Y aquí pone. Bueno, no sé si le pongo el punto com o no. Me da cosa mirarlo, pues no se lo pongo. Pues ya está. Pero si no se le pone, no se le pone. Sí que es verdad que tengo a su señoría mirando al sitio que no es. Lo puedo dibujar de nuevo o lo puedo poner. Vale, ahí estará la criatura y aquí habrá pues un texto más grande que diga hola, me llamo no sé quién, y un texto más pequeño que diga pues los cuatro rollos de que te digo, ¿no? Si esta queda un poco regulero, pues lo puedo intentar hacer un poco mejor. Y pondría a lo mejor algún tipo de separador. Si pongo un tipo de separador, que luego debajo tengo que tener algo que contar, si no, no tiene sentido. Pero esto se puede gestionar de otra manera. Seleccionamos todo esto. Le damos un montón de aire y esto lo ponemos aquí. ¿Qué le pasa a mi gato? Aquí lo que he perdido una de las líneas rojas. Pero no pasa nada, ahora. Ahí está. Entonces ahora estos tres los podría a lo mejor eliminar. Y lo que hago es escribir. Bueno, más o menos. A lo mejor
mejor esto tendría que ir aquí para que se entendiese más o para que se entendiese mejor, pero no pasa nada. A lo mejor también esto lo podría organizar de otra manera, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí y aquí vamos a poner, pues yo qué sé, pues las redes sociales, ¿no? Mastodon, Instagram o PixelFed, GitHub, Twitch o YouTube, no sé, ahí se pueden poner varias, o esto ya puedo ver cómo organizarlo. No tengo muy claro si ahí tiene sentido. Y por ahora dejarlo un poco así, ¿no? O a lo mejor podría poner los proyectos como lo tengo en GitHub. A ver, ¿dónde está? ¿En serio? Venga. Algo así, ¿no? Poner los cuatro proyectos. Igual no tiene sentido, ¿sabes? Pues a lo mejor el de maquetando con Chuck sí que me hace ilusión ponerlo, ¿no? Pero si hubiese justicia en el mundo, aquí sería un sitio estupendo para poner. Lo voy a apuntar primero mal. Porque igual no quiero poner tanto. O sea, igual no quiero poner los proyectos, igual quiero hacer algo más. ¿Cómo se dice? Algo más personal, ¿no? Algo más. No lo sé. Lo voy a apuntar en rojo. Como que, en que, como algo así en plan, en qué andas, ¿no? Y siempre he escrito fatal. A ver. Es decir, pues mira, las cosas que suelo hacer es. Si tengo un proyecto de manos, que eso me gusta menos. Cómic, libro, videojuego. Y a lo mejor sí que me gustaría poner algún dibujo. Porque este 2023 me gustaría dibujar más. Lo de los proyectos me hace menos ilusión. También lo voy a decir, ¿eh? Va a GitHub y seguramente ahí tendré puesto lo que sea. O a lo mejor. Sí que me gustaría poner cosas que hago porque a veces me llama un poco la atención, pero. Creo que esto estaría guay y a lo mejor esto se podría representar en. No sé, algo así, ¿no? O sea, lo estoy haciendo fatal, pero lo voy a hacer mejor. Si yo mido de 3 en 3. No me queda, pero. Tampoco. Tendría que ser. Uno, dos y tres. Bueno,
era solo para ver un poco cómo iba, ¿no? Esto también lo puedo mover un poquito. ¿Sabes? Como tener tres cositos, ¿no? De tres o cuatro cositos de lo que esté haciendo, ¿no? Que estoy leyendo, que estoy jugando y que estoy dibujando. Por ejemplo, una cosa así se me ocurre, ¿no? Y eso podría no estar mal de las redes. A ver, voy a poner más todo seguro. Más todo seguro. Instagram me da un poco de pereza. Voy a poner Pixel Facebook. Seguro. Joder, que son cinco. A lo mejor en Twitch sí que tengo enlazado. O sea, en Twitch sí que tengo enlazado. A lo mejor este no hace falta. Ya tengo cuatro. Bueno, lo tengo que ver porque no tengo iconos, porque tampoco tengo iconos para todos, ¿no? O sea, de Mastodon no hay icono. De GitHub sí que hay icono, de Twitch me hice un icono. ¿Dónde lo puedo ver? En Figma, ¿no? En general estoy usando iconos porque me gusta, porque me gustaban, ¿no? Lo que pasa es que te va a la parte social, que no tengo muy claro si está al final, por la S de... Ah, mira, pues la de Dribbles. Vale, este sí que me gustaría ponerlo. Discord no, porque no creo que tenga ahí nada que decir. Instagram sobre mi cadáver. Medium me muero antes. Telegram tampoco. Vale, es que aquí tampoco uso tanto, ¿no? Twitter no, pero sí que me gustan estos iconos. Pero no tiene de las redes que yo quiero. Entonces lo que hice fue me hice un apañito
Y me hice. Y me hice mi propio icono. Pues mira, el de Twitch no estaba. Pues me lo hice. El de Mastodon aquí no se ve. Pero también me lo hice. Eso donde lo puedo ver. Esto. Aquí me hice el iconito de Mastodon. Pero no es eso lo que quería. No es eso lo que quería poner. Es lo quería poner aquí. Entonces aquí tiene el. Lo puedo hacer más grande. Pues me hice el icono de Mastodon y el de Twitch. Pues me lo hice un poco siguiendo el rollo que tienen, pero. Pero un poco a mi gusto, ¿no? Para que no quedase en. Para que no, aquí me quedo un poquillo grande, pero no, por eso no me preocupa. Entonces sí que me gustaría poner el de Pixel Fed, lo que pasa. Que es como más tochaque, ¿no? Mira, tipo. Vale. No puedo ir a lo que es a la web. Bueno, ahí en el cargador. Me daría tiempo a hacerle un pantallazo. Eso no es lo que quería. A tope. Un poco para ver las proporciones, pero no sería tan descabellado hacer un icono así como lo hacen en el set este de iconos, ¿no? La línea ya me parece demasiado, pero sí que lo podría. Sí que lo podría hacer sin mucho problema. Vale. Ay, muñequillo. Vale, pues. Ah, mira, si sí lo tengo aquí. Pues sí que habría que hacer el icono y tal. Yo creo que a lo mejor eso lo puedo hacer mañana. 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 ¿Mañana qué día es? ¿Hoy qué día es? Eso es lo primero. ¿Hoy se acaba el año? No, hoy es 30. Espérate, no, no. Hoy es 30. Vale. Hoy es 30 y mañana es 31. Joder, pues a lo mejor por la mañana un ratico podría hacer los iconos y podría plantear todo esto. Sí, eso. Y si no, pues no. O si no, la semana que viene voy a estar de vacaciones y me da igual. Vale, pues yo creo que con esto estaba suficientemente bien. Tengo esto. Vamos a hacer un poco más pequeño. Igual mañana sí que planteo. Al final no he hecho estos componentes, pero ahora mismo me da pereza. Yo lo puedo hacer. Si mañana sigo un poco para calentar. Pues puedo empezar ahí a hacer unos componentes y no sé qué, no sé cuánto con el café. Y hacer un diseñico ahí medio collejo. Como ya tengo una propuesta de algo que me molaría hacer. Pues podríamos hacerlo. A lo mejor esto habría que. Habría. Esto luego, cuando lo vaya a montar, pues ya veremos cómo funciona y cómo no funciona, ¿no? A lo mejor los iconos tienen que estar abajo o tienen que estar aquí abajo. Eso no. No me queda tan claro que ahí sea el sitio. Aunque es verdad. No me queda tan claro que ahí sea el sitio, aunque es verdad que. Que aquí lo estoy usando un poco así, ¿no? Bueno, pero tiene un titulillo aquí abajo.
Ay, tengo que preparar. Tengo que preparar la temporada 4. Vale. Pues nada, mañana más y mejor. Si mañana no sé si me pondré o no me pondré. Si me pongo por la mañana y veo que me da pereza, pues a lo mejor sí que hago un directico, y si alguien se apunta, y si no se apunta. Pues lo dejo lo que viene siendo registrado. Sí que lo que voy a hacer antes de cerrar es hacer la portadica que me da luego un poco de pereza. Mañana, a lo mejor por la mañana, lo que hago es que termino de subir las portadas, subir esto a YouTube para que se quede. Vale. Y este es el 11. Y lo vamos a exportar. Y ahora ya lo subo a cuando pare esto y tal. Pues nada, quien haya estado por aquí de visita, la próxima vez saludar, que no se muerda nadie. Me voy a mi sofá con mi gato. Hoy me gustaría ver algo. Pues la verdad es que me gustaría ver algo tipo Tener o no tener, o La sombra tenebrosa. ¿No era La sombra tenebrosa? La senda tenebrosa. ¿No se llama así la película? Esta. Me iría una palomita y me vería esto. ¿Esto dónde lo puedo ver? Aquí no me decía en algún sitio. No, pero no lo quiero ver en Prime Video. ¿Lo tendrán en...? ¿Lo tendrán aquí? Buah, tienen el sueño eterno. Tener y no tener. Creo que esta es la que más me molaba. Tiene hasta cayó largo. No sé si. O escaramuch. Es que. Bueno. Esta también me apetece verla siempre. No me importaría comprarla porque me gustaría verla de vez en cuando. Pero. O exploradores, o alguna cosa así, algo más ochentero. Ya lo veré. Que me he liado. A lo que iba, gracias por venir. Cada mucho los olivos. Gracias por venir. Cada mucho los olivos. Y me voy a poner el baile este. Y me voy a sopa con mi gato. Y una sonrisa para cerrar bien. Si no nos vemos más, pasa buen año. Y bueno, ya ha pasado el año, ¿no? Que haya buena entrada de año, y lo típico que se dice en estos casos.